Y Cura Agüero, se va de Twitch. Creo, creo, y bueno, y estamos viendo. Eh, voy a empezar eh, a dejar de, de hacer Twitch. El exfutbolista anunció recientemente en una transmisión en directo que probablemente dejaría de streamear con tanta frecuencia, a raíz de que le salió la posibilidad laboral de generar contenido con una marca o empresa, que le pidió concretamente que sea a través de YouTube. Esto se da en simultáneo la aclaración del Kuhn, que afirmó que no tenía contrato con Twitch. Pero bueno, nada, la verdad que eh, me llegó otras cosas para hacer. Y no quiere decir que... No, paren, paren, paren. No como mandar 2.000, manda 2000 pesos para la hamburguesa. Para la hamburguesa, claro, 2.000 pesos para la hamburguesa te mando. Eh, voy a empezar a algunas cosas, gente, dejar de, de hacer eh, Twitch. Eh, porque nada, bueno, después, bueno, voy a, voy a explicarle eh, eh, que dice. te vas a kik, no, 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 no me voy a kik, no, no es nada de, de otra plataforma, es una marca que no lo voy a decir, muy importante, eh, que quiere que haga algunos contenidos. Yo creo que al final me sirve un poquito más no estar tanto tiempo eh, en Twitch y. Y hacer un. Quieren que haga contenidos para, para el canal de YouTube. Y bueno, nada. Así que muy pronto voy a empezar a hacer cosas en en, en YouTube. Y bueno, me imagino que habrán varias cosas que, que se van a hacer. Eh, mercenario, no, no, no. Voy a seguir haciendo Twitch. Eh, pero eh, nada, yo no tengo contrato con Twitch. No tengo un contrato, o sea, yo tengo un contrato con Disney, Disney es de ESPN Star Plus, también hago Star Plus, hago Twitch, pero eh, yo voy a seguir haciendo Twitch, pero voy a hacer un poquito menos. Nada, no es que voy a hacer como ponerle ahora que hago cada tanto, qué sé yo, por la semana, por ahí hago cuatro o cinco veces, o por ahí hago dos, tres veces. Eh, no sé, capaz que la King Lee por ahí lo dejo, pero no es, no es YouTube, ¿eh? o sea, YouTube me hizo el enganche con una marca, pero esa marca no, obviamente los contenidos no los puedo hacer acá en Twitch. Ellos quieren que yo haga con, bueno, después les tengo que explicar cosas con gente, etc. Pero claramente no, no puedo hacer un contenido acá en Twitch con, no sé, con un famoso o un conocido, un cantante, un exfutbolista. Y decirle que haga jueguito acá en Twitch, o sea, no, 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 no sé, medio raro. <laughs> eh, pero bueno, pueden tirar ideas también, ¿eh? ¿Qué les, qué les, qué les coparía que, que haga? ¿Retos? Eh, no sé, eh, cena, asado, jugar al golf, tirarme a la pileta, viajar, eh, contarle qué hago. Yo creo que más. Me parece que lo bueno sería divertido contarle cosas de lo que yo hago. Por ejemplo, ahora no sé, me voy, tengo el torneo, un torneo de póker, el Mundial de Póker, voy a Las Vegas. Estaría bueno hacer cosas en Las Vegas y que ustedes vean que para reírnos un poquito boludece que hacemos ahí. ¿Qué les parece?